Nosotros estamos acá para tratar de solucionar los problemas de los vecinos, que tenemos bastante problemas en el tema de los servicios y el tema de tierra, ¿viste? Y tenemos mucha gente que están viviendo muy mal abajo la alta tensión y queremos una solución para que ellos vivan mejor. Y por eso fue conversado con municipalidad para acomodar a la gente en este lugar acá donde estamos parados. Pero el problema es que ahora no empezaron a mover tierra, pero empezó a aparecer dueños que son empleados municipales también, ¿viste? Y sentí que nos molestó mucho los vecinos porque nosotros queríamos acomodar el barrio en la parte de Piedra Blanca, en la parte de arriba, y no teníamos tampoco, viste, ¿cómo se llama? Una solución de municipio, viste. Y ahora quedaron de colaborar con nosotros. Pero igual no creo mucho porque ya me jugaron presentado a otra presidenta acá como primero de julio, viste, y a mí no me sirve, ¿viste? Porque yo, cuando fue votación, me votaron a mí, a toda la familia de Piedra Blanca, ¿viste? Y queremos una solución para la gente que están acá en la parte de arriba, que están muy mal viviendo en las calles, que no podemos abrir las calles porque hay gente viviendo y en la parte de alta tensión, que vive mal también. Y por eso ahora tomamos acá el lugar, hasta que no haya una solución, no vamos a salir acá con los vecinos, ¿viste? Los vecinos tomaron la decisión, ¿viste? Porque ya están cansados, ¿viste? ¿No hicieron algún reclamo formal o algo así? Sí, fue hecho. Hablamos con la señora Herminia, ella vino a pasear, acá en el barrio, pero dijo que iba a tratar de solucionar los problemas, pero nunca llegó una solución. Ya hace 6 meses que estamos como presidente de barrio, ya va el año, pero no tenemos una solución en tema de tierra, ¿viste? ¿La gente que se presentó hoy trajo papeles oficiales o algo por el No, estilo no trajeron o nada. todo extraoficial? No trajeron nada. Sentí que todo en palabra, que siempre que manda la señora Herminia, que se. Capaz que no es cierto, ¿viste? Que siempre manda el señor Herminia, pero igual acá no vamos a dejar entrar a nadie extraño. Va a quedar toda la gente de barrio. Que están dispuestos a hacer guardia permanente hasta que se solucione el problema. Si hay que llegar a otra medida, le vamos a hacer, ¿viste? En el sentido que ya estamos decididos, ¿viste?